Otros 365 días para ser más culto. Día 5, semana 23, ideas y tendencias. Trasplantes de órganos. El primer trasplante de órganos realizado con éxito se hizo en 1954, cuando un cirujano estadounidense llamado Joseph Murray trasplantó un riñón al hermano gemelo del donante. La operación, que duró unas 4 horas, fue aclamada de inmediato como un hito en la historia de la medicina y sentó las bases para algunos de los principales avances médicos de finales del siglo XX. Trasplantar un órgano de un cuerpo humano a otro planteaba una desalentadora infinidad de retos médicos. La principal preocupación era que el sistema inmunitario del paciente rechazara el nuevo órgano. Antes de la operación de Murray, los trasplantes anteriores habían fracasado porque el organismo del receptor trataba a ese nuevo órgano como un parásito y lo atacaba de inmediato. Sin embargo, como los gemelos idénticos tienen genes idénticos, Murray consiguió sortear el problema del rechazo. Su operación demostró que se podían hacer trasplantes y animó a los científicos a hacer frente al problema del rechazo de los órganos. En la década de 1950 y 1960, las compañías farmacéuticas se apresuraron a desarrollar fármacos que suprimieran el rechazo del sistema inmunitario hacia el tejido ajeno. Cuando estos fármacos estuvieron disponibles, los trasplantes de órganos de donantes no emparentados con el receptor fueron posibles por primera vez. En 1963, el médico de Mississippi, James D. Hardy, realizó el primer trasplante de pulmón, y en 1967, el cirujano sudafricano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. En las décadas transcurridas desde ese instante, el éxito de los trasplantes de órganos se ha incrementado considerablemente. En la actualidad, más del 80% de los receptores sobrevive un año después de haber recibido un corazón nuevo, y más del 70% sobrevive 5 o más años. Otros datos de interés. 1. El paciente de más edad que sobrevivió a un trasplante de corazón fue Tony Westman, que recibió su nuevo corazón en 1978 y vivió hasta 2009. 2. Murray compartió el Premio Nobel de Medicina de 1990 con el médico de Seattle E. Donald Thomas. 3. Richard Henrich, el receptor del primer riñón trasplantado, vivió 8 años después de la operación. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 160. Chaito.